Entonces, no entiendo cómo es que el director que tiene que ver y hacer un levantamiento, se están haciendo estos movimientos de vehículos de una dotación policial a otra y él no sabe. ¿Tú entendiste eso, Veloz? Esa fórmula. Pero yo no entiendo, aquí parece que nadie sabe nada. Lo mismo pasó la semana pasada con el presidente de Indotel, como que está Sí, en el pero aire, no, no sé, ¿cómo que no el entiendo. nuevo director de la policía, lo primero que... Primero, oye, primero el director de la policía no fue que llegó de paracaídas. O sea, un tipo educado, un tipo preparado de aquí, de Senoví, tengo entendido que es, el director Edward. Entonces, él sabe todo lo que anda, Sí. él sabe todo lo que se mueve en la policía. Se Eso es lo que supone que tiene que saber. Yo estoy, señores. Yo no sé si Luis Abinader, no sé si fue a Marte, si fue a Júpiter, si fue a la Luna, a buscar los ministros y los encargados de este país ahora, porque ellos nadie sabe nada. Ah, yo no sabía, es verdad, que se iban a llevar dos camionetas y cuatro motores. Ah, yo no sabía. O sea, pues, antes, pero a mí me ponen en cualquier ministerio, por ejemplo, el de Salud Pública o el Ministerio de Educación, dos ministerios calientes ahora mismo, a este pobre mortal, a este humilde comunicador, me llama mi amiguito Luis Rodolfo Abinader Corona y me dice, Roberto, usted va a ser el próximo ministro de Educación. Yo que nunca he estado en el Estado, yo sé los problemas que hay en educación y sé con quién me tengo que reunir. Inmediatamente me llama el presidente y me diga que me va a poner en un ministerio. Yo comienzo a llamar a todo el mundo, a los que intervienen en ese aspecto y comienzo a investigar para cuando ya yo vaya a tomar posesión, yo tener una idea de lo que está sucediendo. Y eso incluye al director de Sí, la Policía Nacional. Roberto, pero también hay que ser sinceros. Aquí hay muchos problemas nacionales que no se resuelven por falta de interés o porque hay compromisos de por medio. Aquí hay muchas situaciones que tienen décadas que no se resuelven por conflicto de intereses, o sea, que no simplemente depende de la voluntad per se de un ministro, porque aquí todo el mundo sabe, igual que yo lo sé, se supone, o yo quiero pensar que ellos igualmente lo saben, pero aquí gran parte de los problemas que diariamente lo vemos todos es por falta de interés. Bueno, como el amor y el interés se fueron al bosque una vez, y más pudo el interés que le tenía el El amor amor que te alguna tenía. vez. Lamentablemente, lamentablemente. Mira, tenemos la imagen para seguir con el tema político. Bueno, aquí lo presentamos, yo lo felicité y lo sigo felicitando al presidente Luis Abinader, quien tuvo un gesto de un estadista, de una gente humilde, noble e inteligente. Y visitó la semana pasada a los diferentes actores, los principales actores políticos de la República Dominicana, entre ellos Guillermo Moreno, el doctor Leonel Fernández. Él fue a sus oficinas y fue a visitar, no al presidente, al comité completo del PLD lo fue a visitar. Y el gran ausente en esa visita presente fue Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial por el PLD. Sin embargo, hubo una reunión del comité político y Gonzalo fue. Ayer, Sí, sí. ahí va, tenemos la imagen, señor director. Míralo ahí. Pero míralo ahí. Volvió. Y sin mascarilla. Volvió el dolor. El hombre volvió, volvió. Ahí está, en el comité. Con su papá, digo, con su compañero, Danilo Medina. Y muy sonriente. Sorprendió a muchos esta imagen, porque eso fue ayer, Veloz. O el Sí, sábado. Ayer ayer. domingo. O sea, que esa imagen poca gente la tiene. Mucha gente se está enterando ahora Así es. que Gonzalo estuvo en la reunión del comité del PLD y sorprendió a muchos porque no se sabe por qué él no estuvo presente cuando el presidente, que fue una reunión muy importante, y él debió de estar ahí. Porque él fue también muy humilde, Gonzalo, recordemos, que él decía que si él perdía, que contaran con todo su conocimiento, que estaba la orden y todo eso. Es ahora que hay que demostrarle, Gonzalo, eso. Gonzalo, tú deberías de tú llamar al presidente, pedirle excusa.
y decirle esto a tu orden. Gonzalo debería hacer eso. Debería. Gonzalo Castillo, bueno, debería de llamar al presidente Luis Abinader y decirle, Luis, excúsame, poner sus excusas, cualquiera que fuera, porque verdad, después que se inventaron las excusas, todos quedamos bien. Y llamarlo, Luis, excúsame, no estuve en la visita que tú hiciste al comité allá por esto y esto y esto, pero estoy a tu orden, incluso hasta por tú y lo puedes hacer. Es válido. Ya, y bueno, tiene, como tú dijiste, a Danilo Medina, que es bueno en eso, dando excusas. Así que tendrá así, buena orientación. No, pero sentí veneno ahí. ¿Cómo así que Danilo Medina? No, digo yo. No, pero digo así, yo. Pero así, para no... Espérate, no, así, pero así no. Espérate. Danilo estaba en la reunión y lo recibió a Luis Abinader. Y ahí estaba. Sí, pero no, pero claro. Suéltame a Danilo ya. Ya Danilo no es presidente. Ya Danilo es igual, no, que tú y que yo, un simple ciudadano de la República Dominicana. Ni Gonzalo Castillo es candidato, ya de eso vamos. ¿Eh? Ni Gonzalo Castillo es candidato, ya por eso mismo, vamos. Por eso mismo. Por eso mismo. Eso no quita que tengan liderazgo político, ambos. Bueno, pero lo que discutimos es que ya Danilo no es presidente, Gonzalo nunca fue presidente, él fue un candidato, o sea, nunca llegó al power, nunca llegó a la meta. Ahora, él debería de llamar o de escribirle un tuit, presidente Luis Abinader, les pido excusas que no pude estar en la visita que usted hizo al comité, estoy a sus órdenes para lo que usted necesite, de los estudios que hicimos, de los proyectos que tenemos, colaborar, porque eso es lo que quiere Luis Abinader y yo lo aplaudo, le doy aplauso a Luis Abinader, porque eso es lo que necesitamos, que entre todas las y los dominicanos podamos salir de este momento crítico que está pasando en nuestra República Dominicana con el tema de salud. Mira, hoy empiezan las clases en los colegios, que de hecho, vamos a ver si en esta semana tenemos algunos directores de colegios privados para que nos digan qué tal, que eso el ministro Fulca, que subió un tuit, el ministro Fulca duro, bajó una línea duro, con la siguiente noticia que yo creo que fue motivada por una noticia que subimos a las redes, que la vamos a tocar ahora. El ministro Roberto Fulca, ¿tú sabes lo que debería hoy? ¿Qué? No hoy, no hoy, ni mañana, ni el miércoles. El lunes de la semana que viene, convocar una reunión con todos los presidentes o direcciones de colegios privados, con la asociación de colegios privados. ¿Cuáles comenzaron la clase? Bueno, tal colegio, tal, una reunión allá en el Ministerio de Educación. Dígame, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo el feedback? ¿Cómo los estudiantes se adaptaron, los padres? Y esa experiencia de esta primera semana de clases de los colegios privados, extrapolarla al 2 de noviembre, ¿tú entiendes? Entonces, yo estoy hablando con Veloz. Darwin, ponte en esto. Esa experiencia de los colegios privados, extrapolarla a educación el próximo de noviembre. No esperar, sí. No esperar de noviembre para arrancar, porque puede coger y dejar, decir, bueno, ¿qué le está funcionando a ustedes? Tal cosa. ¿Qué no le está funcionando? Tal cosa. Ok, pues mira. Y adecuar, porque puede adecuar el plan. El plan no es rígido, el plan de educación. Le damos la facultad de la duda y él puede modificar y ajustar, porque esto es algo que aprobar, que vamos. Hoy empezaron los colegios privados y ya los padres. Emma, ponme ahí el teléfono, ponme el teléfono. El teléfono, el 725-0505. Necesito 5 llamadas. Sí, ahí está el teléfono, ahí está, míralo ahí, ahí. Ahí es el número de aquí. 809-725-0505. Necesito 5 llamadas de padres, de estudiantes de colegios privados, para que me digan qué tal el comienzo del año escolar de forma virtual. ¿Qué tú crees, Veloz? Vamos a ver si hay padres, claro, que nos están viendo, algunos me imagino que están en clase ahora mismo, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es el sistema de los colegios privados. Si hay algún dueño de colegio privado, colegio continental, vamos a ver si el ingeniero no es muy dado a llamar, pero vamos a ver si le hacemos una entrevista formal para que nos hablen, porque si el ministro no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. A ver cuál es el método que están utilizando y cuáles son las cosas que ya comenzaron ellos a ver, que es factible, que no es factible, el tema de la conectividad, el tema de las clases, los profesores, los padres, los estudiantes, los diferentes niveles,
para los niños de primaria, pues, para los niños ya de secundaria, ver qué tal. Ojalá que algún padre que esté en su casa y sus hijos comenzaron a tomar clases en los colegios privados, nos llamen, por favor, llámenos, 809-725-0505 para ver qué tal el feedback. No, me están llamando, llámeme por aquí, por el teléfono de aquí. Vamos a ver qué tenemos en la línea. Buenas, buenos días. Buenos días, aquí de Bron. ¡Ey, mi hermano! Ese es parte ya de nuestro espacio. Cuénteme, bueno, allá en Estados Unidos es diferente, pero cuénteme, ¿cómo está el Bronx? ¿Cómo está todo por allá? Bien, gracias. Escúcheme, le digo una cosa, esa goma, la goma pinchada, esa jipeta de Luis Abinader, eso fue un sabotaje, porque esas gomas son demasiado caras y esa jipeta. ¿Cómo? ¡Ey, cuidado! Gracias. Cuidado con eso. ¿Usted quiere decir que fue un atentado el presidente de la República? ¿Eh? No me escucha. Sí, no, tenemos problemas desde el Bronx, esa llamada. Bueno, vamos a recibir otra llamadita, 809-725-0505. Buenas. Hello, buenas. Sí, que no se olvide dónde, por favor. Carmen Rodríguez, de aquí, de la Jennifer. Una pregunta, ¿sus hijos están en colegio privado? Claro, en Santa Rosa de Lima, ya comenzaron en la semana pasada y eso se ha realizado muy bien. Cuénteme la experiencia suya. ¿Usted ha tenido que estar con sus hijos? ¿En qué edad tienen sus hijos? ¿Y cómo ha sido la interacción vía virtual? Muy buena, porque tengo una que está haciendo el bachillerato, que tiene 13 años y es por plataforma que está recibiendo su clase. Ok. Y la niña que tiene 7 años está en tercero. Está haciendo su clase conmigo por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Sí. ¿Y la conectividad? O sea, ¿cómo es? ¿Por qué plataforma lo están haciendo ustedes? ¿Por Zoom, Skype o alguna plataforma especial? Por Zoom. Ok. ¿Y qué tal? Por ejemplo, sus niños, ¿cómo se sienten? Ellos están felices recibiendo su clase y le dan su tiempo de receso. Ya. ¿Y desde qué hora hasta qué hora están tomando la clase? Ajá, el horario. Ajá. Comienzan a las 8 y ya a las 11 le ponen su tarea para que la entreguen mañana o en el transcurso de la tarde. ¿Y la tarea cómo la envían, la tarea? La niña, la pequeña, hace su tarea y la envía a un WhatsApp que no es el del grupo. Ok, pero usted tiene dos hijos, uno está recibiendo la educación por Zoom y otra, la pequeña, por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, exactamente. ¿Y cómo es por WhatsApp, la interactividad y eso? Todo marcha muy bien porque lo importante es que haya internet. Ok, y usted, déjame hacer una pregunta un poquito ya más personal. En su hogar, ¿usted no ha tenido problema con la luz, con el internet? Porque me dice que ya hace una semana que empezaron la clase en el colegio que están sus hijos. ¿No ha tenido problema con la luz, que se le fue la luz, que se le fue el internet? Gracias a Dios no se ha ido la luz. Cuando se ha ido es cuando ha habido mucha lluvia, se ha ido. Pero como tengo el inversor que entra de una vez, sí, todo termina bien, todo está pasando bien, gracias al Señor. Excelente. ¿Cuál es su proveedor de internet en su casa? Y excúseme la pregunta porque queremos edificar. Yo tengo el internet de Claro. Ok, no, pues gracias por su llamada y contribuir. Mira veloz, una madre dice que excelente. Ahora, ella a la pequeña, como tú mencionabas la semana pasada, tuvo que asistirla, que me faltó preguntarle si ella trabajaba. Porque si ella trabaja, entonces, ¿no está yendo de trabajo? Si no. Tiene que asistir a la pequeña, que era uno de los temas de los baches que va a tener educación. ¿Qué va a hacer con esos padres que trabajan? ¿Qué va a hacer con las madres solteras o los padres solteros que trabajan? ¿Quién va a ayudar a esos niños? Porque ya, por ejemplo, una niña de bachillerato, por ejemplo, mi hijo Roberto Ángel, 17 años. ¡Wow, 17! ¡Dios! ¿Qué es esto? Se puso tan viejo mi hijo, tan rápido. 17 años. Él puede resolver su problema solo, porque cuando estaba pequeño yo me fajaba a enseñarle yo inglés
y aceptara en inglés, porque era un niño, no entendía, pero ya no, ya él sabe.